estamos en un nuevo entorno, mucho más competitivo, mucho más tecnológico, mucho más, yo diría, donde la innovación es la clave. Entonces, bajo tu opinión, también como vicepresidente de la federación, ¿qué importancia tiene la innovación? ¿A qué punto estamos bajo el punto de vista del desarrollo de la digitalización en este mundo, en este sector de alimentaciones y de bebidas? ¿Y cuál es la importancia de las pymes? Esta es una primera, digamos, pregunta articulada, pero una primera pregunta. Bien, pues desde la primera pregunta que me has hecho, por responderla, una de las patas, de las cuatro patas estratégicas de la propia federación definida en el plan estratégico, es la creación de valor. Y no se puede crear valor si no hay innovación. Eso es algo que es absolutamente así, ¿no? Entonces, la creación de valor lo que te permite es tener competitividad. Y esa competitividad te permite generar inversión y empleo. Y el empleo es lo que más nos hace falta en este país, ¿no? Por lo tanto, indudablemente desde la federación para nosotros es una línea estratégica clara, clarísima, que tenemos que apoyar y tenemos también que ayudar a las empresas a avanzar en ese camino. Nosotros entendemos también la innovación no solo como una innovación de productos, sino en el sentido amplio de renovación y creación. La renovación puede ser aplicada no solo a productos, sino sobre todo, diría yo, a procesos para una mejora del modelo productivo, ya que, como ha dicho Mané, somos casi 30.000 empresas, el 97% de ellas con unas cifras de empleo por debajo de 50, y eso marca un sector con una falta de tejido fuerte, como es el sector de automoción, para hacer un avance rápido en innovación, ¿no? Requiere apoyos y la federación está muy decidida a prestar esos apoyos. Y ejemplos claros de ello son la plataforma Food for Life de Spain. A través de ella, nosotros lo que hacemos es movilizar a todos los agentes de la cadena agroalimentaria y, digamos, ponérselo al servicio de las empresas que conforman nuestra federación para que puedan acceder a proyectos de innovación y desarrollo competitivo. Sean proyectos, como digo, de productos, de procesos o de modelos, ¿no? Que tanta falta nos hace. Sobre todo para esas pequeñas empresas que el primer reto es intentar escribir su modelo, su propio modelo y alinearlo con el modelo de éxito para crear valor. Eso diría que la parte fundamental de la federación, una de las patas estratégicas donde se apoya el impulso a la innovación, sería la plataforma Food for Life, como he citado. Pero luego hay otras líneas como es una línea que es de impulso a la innovación en pymes, y fruto de ella han sido el resultado de 20 proyectos consorciados en los que han colaborado más de 200 agentes de diferentes países. Esto para nosotros no es todo, por supuesto, pero sí que es un foco y es un camino que vamos a reforzar bajo nuestro mandato en el Consejo y todos los asociados queremos ir hacia ahí.